Hola Feminas, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un vlog de ruta y en esta ocasión quiero hacer un vlog especial y es porque yo tengo un video que lo voy a dejar por aquí arribita de la ruta desde mi casa hasta mi trabajo. Ahora voy a hacer exactamente la misma ruta, versión 2021, ya que he recibido muchísimos comentarios en mi último video y quiero que vean la misma ruta actualizada, totalmente renovada, luego de la aparición de la pandemia y con toda la revolución ciclovial que ha ocurrido en el país. Así es que acompáñame. Ok, gente, buen día. Ahora estamos yéndonos para Magdalena. Vamos a hacer exactamente la misma ruta que en mi video del año 2019. Pasa que en ese video sucedieron acontecimientos que siempre recibo como que muchísimos comentarios sobre ese video. Y ahora la verdad es que vale la pena volver a filmar esta ruta, porque con esto de la pandemia y la revolución de la bicicleta dentro de Perú, y sobre todo aquí en Lima, ayuda muchísimo. Gracias. Entonces, la verdad es que quería mostrarles lo mucho que ha mejorado la ruta, porque está bien bonita. Sobre todo para nosotros los ciclistas, ¿no? Y en especial para muchas personas que aún están aprendiendo a movilizarse en bicicleta y le es necesario el contar con un espacio realmente pavimentado y correctamente señalado, ¿no? Como corresponde, pues. A frenar a mí como creo que voy a tener que frenar. Sí, no, ahí pasa él, paso yo y acá no se aguanta. Ya, yes. En verde vamos, amigo. Ok, paso por acá arriba porque la verdad que pude haber pasado por abajo, pero ya fue, ya. Está en rojo, por eso no avanzo. Y acá volvemos en manchita. Se supone que para esa parte de arriba donde está entrando acá el patita va a ser ciclovía, ¿ya? La están arreglando. Pero por un tema de comodidad, yo voy a ir por acá. Porque, no sé, más como. Porque si no veo una pista, o sea, está toda rota. O sea, no pista, no vereda. Ya. Este lado del costado va a ser ciclovía. Pero todavía lo están arreglando. Ya. Aquí entramos a la ciclovía polémica de mi video pasado. Vean cómo está ahora, gente. Vean esto. Vean esto. ¡Guau! Es una base estructural. Como ven, pasan autos, pasan camionetas. Y ahora sí se respetan los espacios de cada uno. Tanto de nosotros como de los propios autos, porque en realidad, si se dieron cuenta en mi video, casi las dos líneas de acá eran para autos en bajada. Y acá, por ejemplo, si este auto quería subir, no tenía cómo. Entonces, imagínense, pues, ¿no? Un desorden total. Y miren lo que hace una buena señalización, ¿ah? ¿Eh? Ordenó todo, miren, todo. Los autos, a nosotros, y todos felices y contentos, técnicamente. Lo que hace repintar
la señalización, la verdad, porque esto ya estaba pintado. Lo que han hecho es repintarlo y poner los topes. Nada más. Se me fue el coso. Ay, eso es algo que pasa mucho. Los de serenadas o así se meten pues en la ciclovía. Ese es este de serenadas. Vamos a ver, vamos acá. Ahí estás. Por estacionar se sucede ahí. Y es un tema. O sea, al costado del este del serenazgo, se ponen ahí. No siempre, ¿ah? Casi nunca en realidad, pero hay 10 que lo hacen. Esto también está repintado. Entonces ya se ve. Con esto tampoco no había tanto problema. El problema era atrás. Y ahorita donde vamos a entrar. Ahí está, vean esto. Ciclovía realmente definida. Acá faltan los topes, pero creo que está bien como va. Como va bastante bien. Un cambiazo. Supone que como él tiene una bicicleta de ruta, debería ir más rápido, se supone. Así es que espero que lo haga. Ya acaba de entrar el serenazgo. Honey. Casi me checa la barrendera. Y las motos están aprovechando el verde hasta el último segundo ya. Y ¿cómo se llama? Si tú sales en bicicleta y estás pasando en rojo, te van a llevar de encuentro. Y la ciclovía sigue, gente, sigue. O sea, nada que ver como estábamos antes, que era solo pista. En los cruces que no hay semáforo, avisen con la campana. Avisen con la campana. A mí, pero sigue para el otro lado, ¿ok? Acá sí sigue la ruta normal, ¿ok?
casi está igual que hace 2 años. Han roto pista, han roto pista, esto es nuevo. Así que voy a seguir acá mi compadre de la ruta. Igualito. A veces es bueno tener a un ciclista adelante, porque ves el espacio menos peligroso. Por ejemplo, esa parte que está llena de huecos, está bueno seguirlo porque así puedo evitar caerme y demás. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my get something out of my nightmares, stand it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh, sick of things, sick of don't you tell me that you're rojo. I'm the one and 25. I'm the master of your sleep. Vamos a hacer un truco, vamos a subir y vamos a bajar. ¿Por qué? Porque no me deja pasar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Y acá entramos, ciclovía. Javier Prado. Esta ciclovía también ya tiene topes. Esta se conecta con la ciclovía Salaberry hasta el final. Se preguntan por qué voy despacio, o sea, porque no la adelanto. Es porque quiero agarrar el rojo.
porque como ven, si cruzo así, me mato. O sea, no me mato, pero no quiero dar un mal ejemplo. Ok, ya yo sigo de frente acá, ¿ya? Porque es más rápido para mí. Lo ideal es hacer esto, pero saben que no me gusta. ¿Qué les puedo decir? Se me hace mucho más fácil ir derecho porque estamos en rojo de acá, pero las transversales no están en rojo. Entonces lo que está haciendo la chica está genial, ¿eh? Eso está bien. Pero para evitar eso, pues yo voy de frente. Porque está aplicando la ley del peatón, no del ciclista. ¿Sí me entienden? Entonces está como que bien. Esa es la idea, que te bajes de la bicicleta y camines. Ahora, yo por evitar eso hago lo que estoy haciendo ahorita. Porque, o sea, claro, en una está en rojo, pero en las transversales no está en rojo. Entonces, si viene una moto a toda velocidad, definitivamente mueres. Está en rojo, pero yo tengo que ir para allá. Perdón, disculpe, disculpe, perdón. Entonces, acá entramos así. ¡Sí! Y como está en verde, puedo cruzar yo. ¡Sí! Pero acá nos quedamos. Y acá sí me bajo porque ya entro a vereda. La señora está limpiando justo arriba de la rampa y yo tengo que subir la rampa, o sea, voy a ver si puedo. Acá tengo que subir una rampita, entonces tengo que agarrar. Ahí vamos, yes. Ya está, sí, sí se pudo. Me alegra demasiado que en el edificio han colocado más estacionamiento. De verdad, hay muchísimos más. Wow, acaso es un cateo entre todas las bicis que hay. Y bueno, chicos, ya llegué yo a mi destino. Ahora me cambio la mascarilla antes de subir, porque ya como sé que voy a estar en un espacio cerrado, tengo que usar la mascarilla N95 que la tengo acá. De aquí, esta es la que voy a usar ya ahora para subir. Y ya me saco la mascarilla de tela, esto también para que lo tengan en cuenta. Recuerden que todavía tenemos que seguirnos cuidando. Te dejo mis redes sociales en la parte de acá para que me sigas. Mi segundo canal también, por si te quieres pasar. Y nos vemos en la próxima.